All right, and welcome back to the second portion of day one of the 2020 America Symposium. We have a few new people joining us, so I want to take a moment to reiterate some of the policies. First, if you are experiencing any technical issues, please notice the chat box at the top of your screen. It should be located right next to the blue eye. Please provide any technical questions to the chat function. Next is Slido participation. Please be sure for this next upcoming session that you select session 4, Sustainable Development Goals, and we will be able to incorporate your questions at the end when all the panelists' presentations have been completed. And with that, I'd like to introduce our moderators for this session. We have Macarena Perez and Sergio Sambaro. Buenos días. ¿Me escuchas? Ok, muy buenos días a todos. Buenas tardes en Chile. Los quisiera guiar, primero dar la bienvenida para esta cuarta sesión relacionada con las metas de desarrollo sostenible y cómo los esfuerzos de distintas iniciativas en las Américas están apuntando hacia fomentar la utilización de información geográfica que nos permita obtener datos y una perspectiva global de cómo se está abordando este tema en cada uno de los ejemplos que vamos a revisar. Después, al final de cada una de las presentaciones, se va a abrir el panel de discusiones y la instancia para que cada uno de los expositores pueda dar respuesta a algunas de las preguntas de la audiencia. Los dejo con la primera de las expositoras, que es Estela Melo. Everybody, so my name is Estela Melo, and I work at Environment and Climate Change Canada, more precisely at the Meteorological Service of Canada. What I want to do today is to have a conversation with you about precipitation. And I want to walk you from the why, looking at the Canadian context, and illustrating with a brief overview of what we are doing at Environment and Climate Change Canada. My intention is to lead us to understand and where we could best use satellite data, the stage that we are, and what could be done in terms of collaboration. So to start, water is a central element for life. Therefore, in the context of building resilience, so resilient societies, water is a very important parameter. And what redistributes water in the planet is precipitation. So if precipitation becomes then a central element if we want to think about, understand, forecast, and manage the water resources. And it is not an easy parameter to deal with. There are lots of uncertainties, mainly on the clouds and precipitation in itself. In this cartoon, I show a little bit of the interlinkages of precipitation and the entire water system. There is lots of science developed around it, and yet it remains a challenge. So in terms of the Canadian context, Environment and Climate Change Canada is the federal department with the mandate to develop and implement environment, weather, and climate services, policies and regulations. It's a challenging thing to say. It is an organizational priority for Environment Canada to provide quality services for Canadians, and precipitation is one of those because it's used by a variety of users internally and externally. You see in the figure on the right side the extension
portion of our precipitation network. It's a beautiful network and vastly populated on the south part of the country. But you see that when we go to more remote areas, we have less coverage. So it is so because if you think about the Canadian context, we have a cold season that can vary from 3 to 9 months. We have a very different regional. The conditions are very different across the country. Therefore, if we think about a ground-based network, it needs to be vastly different. And another aspect to this is that we need to measure a series of complex parameters, which is very complicated from the monitoring perspective. So satellites are the most viable means if we think about global coverage to overcome this kind of difficulties. The challenge that we have is understand what kind of technology best suits and what kind of parameters should we focus attention at. So when you look into precipitation from the requirements perspective, it is also a challenge. You can see that important to these are systems that are at continental scales as much as systems that are very local and occur in very small scales but can affect an entire population living in a city or living in that context. In Canada, we have what we call the Precipitation Roundtable, which is an initiative that puts together from the science all the way to end user to understand what we need into this context. And this community put together the list that you see on the right side, in terms of what kind of parameters we need to measure. And you see that goes from precipitation amount, snow depth, all the way to the fog. It's very comprehensive. If you think about what kind of activities we're doing, there is lots being done inside Environment Canada. And what I want to show here, it goes all the way from looking into new satellites, which working with the NASA GPM iMERGE, for example, which is pioneering in terms of integration of data from different platforms and different satellites to derive products, all the way to initiatives, to concepts that are not in space yet, like the ESA, JASA, EarthCare, ACCP, NASA investment, like the ESA Weaven concept, and this Canadian Space Agency concept to measure snow on the ground. We call it ESMM. But we also conduct a series of process studies to improve the representation of precipitation in the numerical models. We use airborne and ground-based field campaigns for that. And we also look into analysis and prediction tools that will also feed the hydrological system, the hydrological forecast system. On that, I will mention the Canadian Precipitation Analysis. We call it CAPA. So we are putting lots of work towards integrated precipitation data into the CAPA analysis. This is an area that I will show more, and it's an area that once implemented into the Canadian system could be implemented in other systems as well. The methodology could be exported to other systems as well. So there is room for collaboration there. In terms of the NASA Global Precipitation Measurement Satellite System, I decided to talk a little bit more about that because of this importance. If you see in the cartoon here that has on the left side that has the satellites, a variety of satellites with Earth in the center, and you see several countries work together to come with this initiative. So it's a different concept. It's a concept that you design a satellite and insert it into a system. So it's instead of one satellite will give you all you want to see, it's the satellite will complement the system, then you have what you want to get in the end. In the right side, you see a photo that will have a data product. In this case, it's a compilation of about
2 months of data. But you can have data into very different time scales. What we're doing in Canada is using this data in the context of the prediction system. What is innovative here is that we need data with a very small latency, within very short time. The initial experiments that we have been doing is showing that a significant improvement in the quality of the CAPA products. On the right-hand side on top, I show you what is the capacity of CAPA in terms of resolution, and that is a regional scale. But we also have a version of CAPA that is in a global scale as well. We are working with the iMERGE products into this context, and feedbacks to improve the iMERGE products and the GPM iMERGE products in itself, and also derive new ways into which this can be incorporated. So that is an area where we could have more collaboration to include not only the CAPA but other data as well, including other ground-based data sets. So in summary, what are the key messages here? If you think about the Americas, it's a very vast territory that mostly go pole to pole. So there is a great opportunity here to think about precipitation as a significant parameter for weather, climate, water management, and think about how the Americas could work better together in terms of link efforts so we can give better products and better services in terms of precipitation that can then feed systems that could be used to address basic questions. The moment is a good moment because for the first time, Canada is taking a government-wide approach to guide investments in the context of space-based Earth observation. And in the core of that strategy is the adoption of a collaborative and user-centric, holistic, integrated approach. So active remote sensing for space is fast maturing, opening new opportunities. We could work on the model that NASA GPM is doing, but we could also expand this to have a larger integration of ground-based products working into this system-wide. So we would be very happy to discuss any collaborative efforts that could come out of this discussion. On that, I thank you very much. Before I start my presentation, I would like to thank the organizers for inviting me as a panelist to this session and to the American Symposium 2020. My name is Dilek Freisel, and I work at the Data Ecosystems for Sustainability program of the International Institute for Applied Systems Analysis based in Austria. I'm also a PhD candidate at the University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, BOKU. Today, I was asked to give a presentation about the systematic review that we undertook together with UNEP and many others on the contribution of citizen science data to SDG monitoring. And this slide shows the outline of my presentation. The results of this review are published in Journal Sustainability Science, and you can see the link to this paper on this slide. The aim of our study was to present where exactly citizen science data are already contributing and could contribute to the global SDG indicator framework. This paper provides the first and only comprehensive overview that shows which SDG indicators could be supported by which citizen science initiatives. As part of this research, we looked at the whole SDG indicator framework that included all 244 indicators that time. We also looked at the citizen science initiatives at any scale from global to local to understand the current landscape and how all these initiatives could contribute to SDG monitoring. I would like to mention that this work was undertaken by the European Commission-funded We Observe SDGs and Citizen Science Community of Practice that I'm chairing.
The aim of this community of practice is to bring together the citizen science practitioners and researchers, UN agencies, national statistical offices, and global data community to demonstrate the value of citizen science for SDG monitoring and implementation. Please feel free to join us if this topic is an interest to you. You can register for this community of practice on our website. First of all, what is citizen science? I'm not sure how familiar you are with the term, but very broadly defined, citizen science is the public participation in scientific research. There is no agreed definition to describe citizen science, but as part of this research, we took an inclusive approach and defined it through three main characteristics that are public participation, voluntary contribution, and knowledge production. The terms such as citizen-generated data, crowdsourcing, volunteer geographic information, participatory research, or many others align with our definition of citizen science. Here on this slide, you see the methodology we used for this research. So we studied the metadata and work plans of all the SDG indicators in detail and then looked at the citizen science initiatives at any scale that could support the monitoring of these indicators. Then we went through a couple of peer review processes where the authors of the paper reviewed each other's results. This figure showed the results. Yellow boxes here show the indicators that could benefit from citizen science data, and green boxes show the indicators that citizen science data are already contributing to. And gray here means we couldn't identify any alignment with any past or ongoing citizen science initiative. Our results show that citizen science is already contributing to the monitoring of 5 SDG indicators and could contribute to 76. This is about 33% of the whole SDG indicators. And our assessment highlights that the greatest contribution of citizen science data to the SDG indicator framework would be SDG 15, which is life on land, SDG 11, sustainable cities and communities, SDG 3, good health and well-being, and SDG 6, clean water and sanitation. This also shows that citizen science data have the greatest potential for input to the environmental SDG indicator. Knowing that 68% of the environmental SDG indicators lack data, we are safe to say that citizen science has a great potential to offer. Now I would like to give some examples from citizen science initiatives that are already contributing to or could contribute to the monitoring of some indicators. Weather Intelligence by Sustainable Coastlines, based in New Zealand, is a project that already contributes to the monitoring of an indicator, which is 1411B on marine litter. Datasets produced by Litter Intelligence are informing the national SDG reports of New Zealand. This initiative has been collaborating with the Ministry for the Environment, Stats New Zealand, and the Department of Conservation since the design phase of the program in 2016. And additionally, I would like to mention that the UN Environment, the custodian agency for this indicator, has developed a methodology last year that suggests citizen science approaches for collecting data on marine litter, and included citizen science as a primary source of data for measuring that. Another example is Freshwater Watch. Although an established methodology exists for the indicator 632, that is the proportion of bodies of water with good ambient water quality, the data are not regularly produced as substantial investments in financial and human resources are required for organizing these routine data collection activities. Accordingly, many of the least developed countries do not collect data on water quality, or they have very limited monitoring programs available. Citizen science initiatives such as Freshwater Watch could provide meaningful contributions to the monitoring of this indicator. Freshwater Watch has a global water quality database based on the contributions made by more than 8,000 citizen scientists for more than 2,500 water bodies. There are many other similar programs as well. Another example is a tool or a project developed by EASA. For example, the SDG indicator 152 is about quantifying direct economic losses resulting from a disaster. This means the monetary value of total or partial destruction of physical assets existing in an affected area. Picture Pile for Post-Disaster Assessment is a project where volunteers classify satellite images to identify damaged buildings after a disaster occurs. Picture Pile is a generic and flexible tool for ingesting imagery that can be rapidly classified by volunteers. And these images could be very high resolution satellite images, images from drones or geotag photographs.
Examples of using picture power for SDG monitoring purposes also include mapping poverty for some indicators under SDG 1, human settlements-related indicators, for example, under SDG 11, or change in the water extent and ecosystem health for SDG 6, and many others, also including deforestation under SDG 15. I could give so many other examples, such as bird monitoring on biodiversity projects and projects about identifying mosquito populations, or projects where people report on areas where they face sexual harassments, and many more. But we don't have so much time here to go through more examples. I would like to mention that we compiled our results and all other projects and examples in the paper, and this could be downloaded as a supplementary material together with the paper. I think it is important to mention that these initiatives, like for any other indicator, are not there to replace the traditional sources of data, but to complement them, of course. Additionally, these initiatives probably need some modification and improvement in their methodologies for their results to be used for SDG monitoring. This could be addressed through working with the national statistical offices and other key stakeholders. Finally, no data source is perfect. They all have their limitations and advantages. So our idea should be, if we want to monitor our progress towards the SDGs more efficiently and in a more cost-effective way, we need to harness the potential of new data sources, such as data from citizen science. On this slide, you see some recommendations from our paper, but actually what I would like to say is, by finishing that, in this presentation, I was focusing on the data contribution of citizen science in terms of SDG monitoring, but citizen science also has a great potential to contribute to the achievement of the SDGs in addition to their monitoring by mobilizing action towards them. Thank you for your attention. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por la invitación a este importante foro, al Simposium de las Américas, en donde juntos vamos a impulsar la información geoespacial para avanzar con los objetivos del desarrollo sostenible. Y en México estamos avanzando hacia colaboraciones con diferentes sectores del país para aterrizar de manera concreta los ODS, llevarlos a lo local. Esta es una breve presentación de mi persona. Mi formación concretamente tiene que ver con negocios internacionales, desarrollo sostenible, responsabilidad social. También tengo formación en sociología y llevo 15 años trabajando principalmente en proyectos de desarrollo sostenible en el sector privado, sociedad civil, academia y gobiernos tanto locales y ahora a nivel federal. Entonces, nuevamente les agradezco mucho esta oportunidad de compartirles lo que el Gobierno de México está haciendo también de la mano con el INEGI para impulsar los objetivos del desarrollo sostenible. Para nosotros, pues sí, es muy importante definir las metas nacionales prioritarias que vamos a presentar el próximo 10 de noviembre. La manera en la que nosotros hemos estado trabajando es a través de insumos que aquí les presentamos en esta diapositiva. Este ha sido un proceso por el cual se arrancan las metas nacionales. No todos estos insumos tienen que ver con que sean insumos estratégicos para encontrar vacíos de información. Entre ellos hemos analizado el Plan Nacional de Desarrollo. Usamos también la Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030, información de prioridades de la Administración Pública Federal, guías de planeación nacional, programas estatales de desarrollo y el marco global y regional de indicadores. Se detectó lo que no se mencionaba en el marco regional de indicadores y se encontraron temáticas que se mencionarán en los insumos estratégicos. Para ello quiero pedir que pasen a la siguiente diapositiva, por favor, para saber cuáles fueron los resultados. Después de definir la lista de temáticas a abordar, se hizo una decantación y se identificaron conceptos relevantes con posibilidad de desagregación.
se desarrolló un algoritmo de decisión para obtener la lista final de temáticas prioritarias. Hasta ahora, este ha sido el proceso. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para conocer, en resumen, el esquema del algoritmo de decisión que trabajamos en la oficina. Este algoritmo revisa dos opciones. En caso de que la temática esté en alguno de los insumos relevantes que se revisaron y que también se encuentren en el marco global o regional de indicadores, es en este caso que no fueron tomados en cuenta como meta nacional, a menos de que tuvieran posibilidades de desagregación. Y en el punto 2, en la segunda opción, si el concepto que se encontró en los insumos relevantes no se encontraba en el marco, automáticamente se seleccionaba como tema para la meta nacional prioritaria. La siguiente, por favor. En la siguiente slide podemos ver algunos de los comentarios por ODS, ¿no? Ustedes pueden ver aquí en la gráfica como parte de los procesos amplios y participativos que tenemos en la oficina. La primera lista de temáticas se fue a consulta de los comités de trabajo del Consejo Nacional de la Agenda 2030, donde participan todos los sectores, academia, sociedad civil, sector privado y administración pública federal. Derivado de esto, se recibieron nuevas propuestas para aumentar las metas nacionales. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, los objetivos más comentados se relacionan con temas de igualdad de género, derechos sociales, crecimiento económico y justicia, mientras que los temas de infraestructura, energía y medio ambiente fueron comentados en menor medida. En cuanto a las sugerencias, se mencionó la relevancia de la desagregación por tipo de poblaciones, en particular migrantes y refugiados, indígenas, afrodescendientes, mujeres y LGBT. En la siguiente diapositiva vamos a ver los resultados. Para la depuración temática nos dimos a la tarea de buscar indicadores con información nacional. Sí, eso es muy importante, que pudieran dar medición a las metas que se están proponiendo. Estos indicadores estrictamente tienen una línea base y una tendencia histórica. Es decir, hasta que hemos logrado identificar 49 metas nacionales y 51 indicadores que presentaremos en el Consejo Nacional de la Agenda 2030 de este año, que será en noviembre. Y para finalizar, tenemos la última diapositiva. Si podemos pasar a la siguiente, que es pues prácticamente concluir que uno de los retos más grandes para el seguimiento de la Agenda 2030 es que es en escasa información desagregada a nivel local. Y si queremos que esta hoja de ruta logre su impacto con los municipios, que son más de 2.500 en el país, necesitamos tener clara la información desagregada. Las herramientas geoespaciales, por lo tanto, pueden ser aplicadas para lo estatal y lo municipal, sobre todo con temas sociales y medioambientales. Casi nadie hace relación entre temas sociales y medioambientales porque no hay suficiente información para hacer análisis robustos de estos. El uso de estas herramientas geoespaciales puede ayudarnos a visibilizar la urgencia del cumplimiento de los objetivos, principalmente avanzar en uno de ellos que es transversal y urgente para que no se vuelva una crisis sin poder generar soluciones inmediatas, porque tiene que ver con la supervivencia de nosotros, que es el objetivo 6 de agua limpia y saneamiento. Entonces, con esto concluimos el trabajo que estamos haciendo desde la oficina junto con el INEGI, con la Administración Pública Federal, con el Consejo Nacional, es justamente identificar esta información para que los ODS lleguen a lo local y que, por lo tanto, los indicadores tengan nombre y apellido, que realmente cambien la vida de las personas. Espero que con esta información podamos ver cómo sumamos con otros países y cómo vamos robusteciendo constantemente nuestras herramientas para identificar cómo medir y avanzar en los objetivos de la Agenda 2030 para no dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Hello.
Hello. Today we're looking at Session 4, Sustainable Development Goals. Presentation today is from Ireland, a new approach to monitoring the COVID-19 outbreak through geostatistical visualization. So my name is Kevin McCormick. I'm head of the Sustainable Development Division within the Central Statistics Office. In today's presentation, we'll look at the UNSG SD ESRI's FIS for SDG program, Ireland's SDG reporting ecosystem, a refocus of the Irish SDG team to COVID-19, Ireland's COVID-19 reporting ecosystem, Ireland's COVID-19 internal hub, continuing work, and then finally summary and key takeaways. So looking here at the UNSD ESRI's FIS for SDG program, the Irish Central Statistics Office, in collaboration with Ordnance Survey Ireland and ESRI Ireland, are currently participating in the UNSD ESRI Federated Information System FIS for the Sustainable Development Program. This is an example of both interagency and public-private sector partnerships. This program commenced in May 2017 with a goal to develop and deploy a new approach for monitoring the UNSDGs using geographic information systems, and we have a tagline, geospatial potential of statistical data. Here we have a visualization of the Irish SDG platform. It's in our SDG reporting ecosystem on the left, where we get data into the CSO through our stats bank, which is our main dissemination tool. It's a WebPX environment. In this environment, geospatial identifiers are added by SDG team to the statistical data within the stat bank. The SDG data is then automatically pushed to the Irish SDG indicators platform. This is on the OSIs that are Ordnance Survey Ireland's GeoHive. This is a national geospatial platform, and it's built within the ArcGIS environment for visualization and download by interested parties. The visualization example here is percentage of road deaths in each of the 26 county geographies within Ireland. The Irish SDG hub is also linked directly to the UNSDG hub, following an FIS for SDG approach. Interested parties can also download the SDG indicator data from the CSO stat bank and the CSO's SDG division has provided tutorials for R, Python and ArcGIS for visualization of the data. The visualization of the data here on the bottom is the visualization example is the number of deaths due to circulatory system, again in each of the 26 geographies within Ireland. In terms of the COVID-19, we refocused the Irish SDG team to this. So the Office of the Chief Medical Officer, or CMO, has formed the Irish Epidemiological Modelling Action Group, the IMAG, to monitor and model the outbreak of COVID-19 in Ireland. The IMAG report directly to the National Public Health Emergency Team, NPHET. In response to the coronavirus disease, COVID-19, outbreak, the Central Statistics Office, in collaboration with Ordnance Survey Ireland, OSI, and Department of Housing, Planning and Local Government, and the All-Ireland Research Observatory in Maynooth University, along with ESRI Ireland as technical partners, rapidly developed a national COVID-19 data hub on the GeoHive platform. GeoHive was identified as the state's geospatial data platform in the Public Service Data Strategy 2019-2023. For this particular action, this work has been designated as the Geospatial Response Coordination Group, big word, GHCOVID19 CG. This group is part of the IMAC. Here we're now looking at the, we'll now look at the COVID-19 reporting ecosystem. The microdata that we're getting is now sourced by the CSO using the 1993 Stats Act from health authorities. The CSO then provides anonymized statistical data with geospatial identifiers to inform the national external facing Irish COVID-19 hub, a dashboard built within the ArcGIS environment on the GeoHive and pandemic modelers for further analysis. Within the GeoHive environment, there are also a number of restricted access dashboards. Example of two such dashboards are presented here. The first is the visualization of traffic volumes passing road sensors around the Greater Dublin area, the capital of Ireland. This was developed for our policing service to monitor traffic volumes during periods of lockdown. The second is a dashboard built to monitor responses of municipalities to calls from public for support. There's also restricted access internal COVID-19 hub, which provides additional information.
This ecosystem is an example of the UNECE's generic statistical business process model, the GSBPM, and the UNGGIM's integrated geospatial information framework, IGIF, working both independently and site to site. You have seen an image of the public version of the National COVID-19 Data Hub. The National COVID-19 Data Project partners use best practice methodologies and governance structures to ensure the appropriate overall management of the project and its data. There is an internal version of this National COVID-19 Data Hub that contains additional data, some of it sensitive. This internal site is only accessible in a secure manner by authorized individuals. Some examples of the data in this internal hub are hospital admissions and discharges by date, age, and gender of patients, ICU bed occupied by age, gender, dates of admission and discharge of patients, and this data is available for each hospital in Ireland. Infections reported by geography are at Census Electoral Division, or EDs, of which there's 3,409 geographies, and are classified by date, age, and gender. We also have testing dates of referral, test lab results, also the geography ED of the individuals tested, throughput of testing labs by date. The CSO has sourced this data from a health service executive through the Stats Act of 1993. In continuing our work, we're going to deepen relationship with health data providers, support key national decision makers with the authoritative geostatistical data for evidence-based decision-making to inform Ireland's recovery phase of COVID-19, expand the volume of key data and visualization tools, these will be apps, develop key national stakeholder story maps on the national COVID-19 response, develop additional geostatistical public and internal national dashboards. Here what we have is an animation, and this animation refers to community hospital networks. There's 96 of these networks in Ireland, and they contain around 50,000 individuals, should I say. Yeah. So this animation is the first time this particular CHN geography has been released, and the animation starts at the beginning of February and to the end of July. We will be updating this animation going forward. We also then have a story map for further dissemination, and the story map we're developing is a slider story map, and it's containing data relating to COVID-19 cases at rates per 100,000 of population, again at the electoral district level, 3,409 geographies. There will be five maps, and in each map there are two sets of data. The map on the left in each of the five maps contain data from the 20th of the 6th, 2020, while the maps on the right will contain data from the 29th of July, the 5th of August, the 12th of August, the 19th of August, and the 26th of August in each map respectively. To view these maps from one time period to the next, you simply pull across the slider, which is the arrows at the center of the map from left to right. The left map contains the data from 20th to the 6th in each map, while the map on the right contains data from different dates outlined below, which is the ones we've already given you. To view the legend, you basically click on an icon to the left. The example we have here is the 20th of the 6th, 2020 on the left, and on the right is the 5th of the 8th, 2020. CG program has resulted in the development of a close and successful relationship between the statistical and geospatial communities in Ireland. And an associated, the SDG ecosystem was quickly refocused to measure and monitor in Ireland, and also to support the complementary nature of the UNECE's GSBPN and the UNGGIMS, IGIF is clearly presented in the Irish COVID-19 ecosystem. Geostatistical dashboards, animation and story maps are innovative dissemination channels and are well received by various levels of data users as well as the general public. Buenos días a todos. Es un gusto para mí estar en este simposio. El día de hoy les presentaré la experiencia colombiana en el uso de la información geoespacial para el cálculo de los ODS. Bueno, me presento. Mi nombre es Sandra Moreno. Soy la directora técnica de geoestadística del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en Colombia. Bien, vamos a ver en esta presentación un contexto general. Vamos también a presentarles cuál ha sido la organización en términos estructurales de la gobernanza para garantizar una
coordinación armónica con todos los actores y generar información oportuna para los ODS. Vamos a hablar de los productos y servicios, de los casos de éxito, pero también de esas oportunidades, retos y desafíos en los que tenemos que seguir trabajando en el país. Bien, para dar un contexto general, desde el 2015 el DANE, digamos, en pro de buscar una articulación adecuada con cada uno de los actores que producen información relevante para los ODS, constituyó un grupo interno de trabajo sobre los ODS, en el cual busca articular cada uno de estos iniciativas y elementos que convergen. En este sentido, la Dirección de Geoestadística, que es un departamento que hace parte de la División de Estadística del DANE y que busca dar un soporte transversal con todos los recursos geoespaciales, empezó iniciativas que buscaron explorar cómo la información geoespacial puede utilizarse para reducir vacíos de información y brindar información oportuna relacionada con los ODS. De esta forma, a partir de estos trabajos que iniciaron en el 2015, hemos obtenido resultados muy interesantes en los cuales hemos visto cómo la información geoespacial, no solo datos geoespaciales, sino también técnicas y metodologías geoespaciales, nos ayudan a encontrar información útil y a producir información para los ODS. Bien, como comentaba anteriormente, el DANE pues es el ente coordinador del Sistema Estadístico Nacional, y a través de un grupo interno de trabajo denominado Grupo de los ODS, articula cada uno de los actores, tanto internos del DANE como externos, que producen información relacionada a los ODS. Adicionalmente, específicamente para el tema geoespacial, la Dirección General cuenta con varias divisiones técnicas. Una de esas divisiones técnicas es la División de Geoestadística, la cual, como mencionaba antes, está enfocada a brindar un soporte transversal en toda la fase de producción estadística, usando para que se fortalezca el uso y la explotación de las técnicas y de la información geoespacial. Este grupo de trabajo, este departamento de geoestadística, tiene un grupo interno denominado un grupo de investigación y desarrollo, que está constantemente explorando nuevas formas de aprovechar la información geoespacial. Con estos dos, digamos, grupos de trabajo interno, tanto el grupo de interno de trabajo, los ADS, como la División de Geoestadística, se han logrado avances importantes en explotar la información geoespacial para los ODS. Bien, además de esto, uno de los temas que ha permitido fortalecer el trabajo que se han ido realizando es fortalecer las alianzas y mejorar la capacidad del grupo de trabajo que conforma la explotación de los ODS. En ese sentido, hemos trabajado, por un lado, con organizaciones nacionales, tales como el Departamento Nacional de Planeación, el Instituto de Hidrología y Estudios Ambientales, entre los cuales hemos podido fortalecer sinergias y aprovechar los esfuerzos que cada una de esas instituciones están haciendo en pro de usar la información geoespacial y aprovecharla de una manera adecuada. También hemos podido trabajar con iniciativas internacionales, con NASA, con un Habitat, con los grupos de Naciones Unidas, que buscan, digamos, compartir experiencias, en los cuales el DANE ha podido compartir las experiencias que ha tenido, los logros, pero también retroalimentarse con respecto a el trabajo que han realizado otras organizaciones y afinar el trabajo. Finalmente, hemos podido participar en diferentes eventos, conferencias, para compartir la experiencia que hemos tenido. Y acá que tenemos un reto, y es no solo compartir la documentación, sino también los datos, las metodologías y los scripts, de tal manera que los avances sean muy transparentes y puedan ser replicados en otras instancias. Estos son tres indicadores que ya tienen, en los cuales hemos venido trabajando haciendo uso de información geoespacial. Y no solo hemos obtenido unos resultados metodológicos adecuados, sino también ya tenemos datos publicados para cada uno de estos indicadores. Está el indicador 11.31, que tiene que ver con la tasa de consumo del suelo versus la tasa de crecimiento de la población. Acá hemos utilizado imágenes Landsat y proyecciones de la población en los años 2005, 2010, 2015 y 2020. También tenemos otros indicadores como el 911, el 1171, en donde la información espacial juega un papel relevante y nos ha permitido
permitido obtener información para los que antes el DANE no tenía información, pero gracias a la explotación de información geoespacial, la información georreferenciada del censo y otras fuentes como imágenes satelitales, hemos podido encontrar y disponer al público información para cada uno de estos indicadores. También hemos estado explorando nuevos indicadores como el 11.1.1, el 11.2.1, en donde vemos la importancia de tener georreferenciado un nivel de detalle muy desagregado a un nivel urbano, las viviendas y la información de equipamientos urbanos, que nos permite también explotar y calcular nueva información asociada a estos indicadores que tampoco los teníamos inicialmente, no tenemos datos disponibles, pero gracias a la georreferenciación del censo del 2018, identificamos estos indicadores y estamos trabajando en la metodología para eso. ¿Qué retos tenemos? Bueno, básicamente la información espacial requiere un gran volumen de procesamiento. Necesitamos innovar en los mecanismos para vincular nuevas fuentes de información, tradicionales y no tradicionales, vincular información colaborativa que nos permita enriquecer la información que se tiene y también enlazarnos con la infraestructura nacional de datos espaciales nacionales para fortalecer los trabajos que se han venido realizando. Finalmente, tenemos, digamos, unos puntos estratégicos en los cuales queremos seguir trabajando. Definitivamente es importante continuar fortaleciendo la articulación entre las oficinas nacionales de estadísticas, las agencias cartográficas, porque esto fortalece la explotación de la información geoespacial bajo estándares comunes, no duplicar esfuerzos y facilitar además el fortalecimiento de la capacidad técnica. Aún hay muchos, digamos, avances en los cuales queremos seguir trabajando, como fortalecer la difusión de información en esquemas interoperables, tomar decisiones estratégicas y no dejar a nadie atrás. A todos los que ven este video y especialmente a los que participan en el América Simposio 2020. Mi nombre es Luis Manuel Vilches, soy doctor en Ingeniería Geográfica. Mi trayectoria profesional se ha desempeñado en España, Colombia y México, donde actualmente en México me encuentro desarrollándome como profesor e investigador en el Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. Además, colaboro como consultor externo con el Instituto Panamericano de Geografía e Historia en diversos proyectos temáticos. Mi presentación se titula Objetivos de Desarrollo Sostenible y Grafos de Conocimientos Geoespaciales, y seguro que todos ustedes saben que los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen un aliado estratégico. Ese aliado estratégico son los datos. El momento actual en el que vivimos, la revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones, permiten que se generen constantemente datos que pueden ser utilizados en el contexto o en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para alcanzar un mundo más sostenible. En este contexto, en este escenario, pues diferentes iniciativas están aportando grandes esfuerzos. Entre ellas destacan la visión de la Digital Earth, las numerosas infraestructuras de datos espaciales alrededor del mundo o incluso más recientemente los portales de datos abiertos. Y promovido por esta revolución de los datos, incluso ya hablamos de Big Data en el escenario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, más concretamente de Big Earth Data, y como ven en la presentación, pues hay numerosas iniciativas que están alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero desde un punto de vista muy de alto nivel, podemos decir que estas iniciativas se están centrando en superponer capas de información. Eso nos conlleva a que nos centremos únicamente en la visión de la cresta del iceberg. ¿Por qué? Porque estamos centrándonos en visualizar datos y nos estamos olvidando de elementos muy importantes como la calidad, los metadatos o incluso la integración, que es lo que estamos buscando en este contexto del Simposio de Américas, la conexión de las observaciones de la Tierra y fuentes de datos de información estadística y geográfica. Si hacemos un zoom sobre algunos de los objetivos de desarrollo sostenible, concretamente voy a hablar del objetivo número 11, de ciudades y comunidades sostenibles, podemos ver la estrecha
relación o interrelación que tiene este objetivo con los con el conjunto de los objetivos de desarrollo sostenible. Como ven, hay una estrecha relación entre ambos, entre todo este conjunto. Entonces, sin embargo, si recurrimos a las fuentes de datos, podemos ver que los diferentes productores que están generando datos para el contexto de los objetivos de desarrollo sostenible están generando esos datos, pero de una manera aislada, como silos de datos. Esto nos dificulta el hecho de monitorear y alcanzar esos objetivos a través de la información geográfica. ¿Por qué? Porque muy pocos conjuntos de datos cuentan una historia en su conjunto cuando están de manera aislada. Entonces, lo que necesitamos en esta ocasión es, o lo que está promoviendo la comunidad, es la adopción de grafos de conocimiento como una de las tendencias para la conexión de las diferentes fuentes de información espacial. En ese sentido, bueno, pues lo que proponen los grafos de conocimiento es la representación estructurada a través de forma de grafos de entidades del mundo real. Cuando hablo de entidades del mundo real, pues me refiero, por ejemplo, a París o a la Torre Eiffel, y como pueden ver, hay unas estrechas interrelaciones entre los diferentes elementos de ese mundo real, y además esto se puede relacionar incluso con conceptos. Como ven, París es un lugar. Perdón. ¿Pero qué hay detrás de esos grafos de conocimiento? Pues lo que hay son datos con una semántica explícita, tienen metadatos asociados, conocemos el origen de las fuentes de información, el provenance, y también la calidad de las mismas. Además, estos datos, estos grafos de conocimiento se caracterizan por estar en unos formatos interoperables por las máquinas, donde alcanzamos los máximos niveles de interoperabilidad en cuanto a datos se refiere. Además, los datos no son publicados y ya, sino que están conectados, como veíamos en esos grafos de conocimiento, en ese ejemplo que mostraba con anterioridad, que tienen relaciones, interconexiones entre ellos. Y, evidentemente, van a tener información asociada a un dominio, conocimientos de experto, y son sensibles para aplicarlo en soluciones sensibles al contexto, valga la redundancia. Y además de estos lineamientos generales, podemos ver que asociados a los grafos de conocimiento están las recomendaciones de organismos internacionales como W3C. En cuanto a publicación de datos o la adopción de las mejores prácticas para publicar datos en la web, que es lo que estamos haciendo constantemente cuando estamos generando datos para los objetivos de desarrollo sostenible, publicar datos en la web. Y no solo eso, sino que desde un punto de vista espacial también W3C se ha aliado con Open Geospatial Consortium para generar esas recomendaciones y mejores prácticas para publicar datos. En estas recomendaciones, bueno, pues incluso ya se están hablando explícitamente que los esfuerzos tradicionales para publicar datos en la web no son suficientes, y me estoy refiriendo con tradicionales a las infraestructuras de datos espaciales. Por lo tanto, nos están llevando desde los estándares internacionales a una visión de adopción de grafos de conocimiento con esas mejores prácticas. Ya hay, evidentemente, eso no es un paso sencillo, pero ya hay grandes esfuerzos en la comunidad que nos están permitiendo trasladar diferentes tipos de servicios web de las infraestructuras de datos espaciales, o los clásicos Safefile, a escenarios de grafos de conocimiento, donde de esas fuentes originales podemos crear nuestros grafos de conocimiento, sin olvidarnos también de las clásicas visualizaciones de información a través de nuestros visualizadores, mapas, etc. Les quiero contar algunos de los casos de éxito en los que me he visto involucrado en estos breves minutos de la presentación. Concretamente, este resultado está asociado con un proyecto de asistencia técnica del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, donde queríamos recopilar eventos meteorológicos históricos y evidentemente catastróficos vinculados al siglo XIX, recogidos en prensa. Pues en este caso de éxito, hicimos varios preprocesamientos de las fuentes, porque se pueden imaginar las características de esos periódicos del siglo XIX, es bastante difícil trabajar con ellos. Construimos una serie de modelos semánticos y eso nos permitió llegar a la generación de nuestros grafos de conocimiento. Pero no solo nos quedamos ahí. Bueno, para que vean un ejemplo de esos periódicos originales, fuimos capaces de obtener los textos de las noticias, de ahí reconocer elementos que aparecen en el texto de la noticia para construir nuestros grafos de conocimiento y enriquecerlos con otras fuentes. Por ejemplo, podríamos decir cuáles son las ciudades cercanas a ese punto, establecer unas coordenadas o incluso un tópico. Y evidentemente visualizamos toda esa información, incluso hicimos análisis de tendencias o de patrones de las inundaciones en diferentes épocas.
Otro de los casos de éxito fue la integración de información estadística, geográfica y meteorológica en el contexto del gobierno español, donde construimos diferentes grafos de conocimiento y llevamos esto a visualizaciones más cercanas al usuario final. Otro de los casos de éxito es el referido a movilidad dentro de las ciudades, donde se están utilizando, como digo, grafos de conocimiento, pero integrando con servicios de las infraestructuras de datos espaciales y diferentes y heterogéneas fuentes de información de diferentes proveedores. Con lo cual, se demuestra que los grafos de conocimiento son un instrumento adecuado para la conexión de diferentes tipos de información geográfica y estadística. Para finalizar, pues quiero destacar que los objetivos de desarrollo sostenible y la información geoespacial pues tienen una estrecha relación. Evidentemente en este foro esto no es necesario decirlo, pero lo que sí es necesario decir es que los hilos, esas fuentes de información se están produciendo como hilos de datos y a veces resulta bastante frecuente que se puedan conectar. De hecho, pues como digo, la comunidad ya ha reconocido esas limitaciones de los esfuerzos tradicionales, llámese sistemas de información geográfica e infraestructura de datos espaciales, y que en este sentido los grafos de conocimiento, por todas sus características, pueden ser una propuesta de solución a estos problemas que les menciono. En estos minutos he podido presentar algunos casos de éxito donde hemos integrado o conectado información geoespacial y estadística a través de diferentes ejemplos y utilizando fuentes de información heterogéneas que utilizan diferentes modelos en diferentes formatos, como ven, hay algunos ejemplos. Entonces, en ese sentido, podemos decir que los grafos de conocimiento son una herramienta útil para conectar observaciones de la Tierra e información y fuentes de información estadística y geográfica para una mejor toma de decisión. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias y un saludo a todos los que ven este video. My name is Alyssa Whitcraft. I'm going to be talking about a regional initiative of the GeoGLAM program called Agricultural Monitoring in the Americas. It's also a contribution to AmeriGeo. I wear a lot of different hats in a lot of different organizations, but everything I do is really about making it easier for a diverse array of stakeholders to utilize satellite data from farm, sub-farm, all the way to global scales to improve our understanding and management alike of agriculture and natural resources. Work a lot in the food security realm, capacity development, satellite data coordination, and I'm also the deputy director of NASA's Food Security and Agriculture program called Harvest. Today, though, I'm just going to be focusing on AMMA. I want to give you a little bit of background on AMMA and first and the global GeoGLAM program that I mentioned. GeoGLAM is a G20 mandated program that was initially put forth by the G20 in 2011 in response to a series of years of food price hikes, volatility in agricultural markets. They wanted to launch an action plan on food price volatility and markets. And as a part of that, they brought forth something called GeoGLAM to basically enhance the satellite monitoring of agriculture and provide early outlooks on crop shortages or, you know, basically provide transparency to the market so we could deter and avoid any food shocks. In 2016, 17, 18, 19, and 2020, we've had, working re-endorsements from the G20 agricultural ministers and building upon the initial focus that we had in GeoGLAM on agriculture and agricultural markets and trade. We've also been moving increasingly into food security. Also in GeoGLAM, G20 is not the sole portion of our business. It's really an international initiative that pulls in true to the geospirit, the efforts of multiple people around the world. And so naturally those people are also going to have relevance in their work to other global policy agendas. For example, the Sustainable Development Goals and the UNFCCC Paris Climate Accords. So GeoGLAM is implemented at national, regional, and global scales, and I want to give an example of the Americas Network today. The Americas Network is known as Agricultural Monitoring in the Americas, or AMMA for short, and it's really focused on bringing in the Americas to be better represented from Canada to Chile in the global GeoGLAM program, the incorporation of crops that matter to them, and also making sure that there's a transfer of technology and skills both south-north, north-south, and south-south.
all over the globe through this GeoGLAM network. We're articulating regional R&D priorities and developing collaborations off of those, also doing needs assessments in terms of skills and developing training from those. The hypothesis is through doing this, we can enhance national systems, and the national systems themselves will bring forth better, timelier agricultural information at subnational, national, regional, and onto global scales. And so we were established in early 2018, and in that time we've grown to close to 30 participants now from 9 countries, and we're still doing outreach and expect a couple of other countries in Central America to be joining soon, and also the regional integration body SICA. We have done a variety of capacity development activities. One thing, as I mentioned, an objective is to better represent the Americas in the global program, and we've been able to accomplish that by bringing in representation of America's expertise into the global capacity development group. We've held multiple in-person and virtual trainings on crop mapping, crop area estimation, yield forecasting, and also relative software and tools here and there as well. And then we've done some bilateral exchanges as well, bringing folks from Costa Rica and from Brazil to AgriFood Canada for an intensive hands-on soil training. We've also launched a couple research collaborations. I'll give an example of that in a moment. And this is something I think is really key in strengthening national systems. Often the national agencies aren't really talking with one another, and the agencies in a country aren't really talking with one another. And we've used this group as a means of increasing intranational, not just international, but within country communication and collaboration around agriculture and food security. GeoGLAM has this flagship publication. It's actually 2, Crop Monitor for AMIS and Crop Monitor for Early Warning, that we put out on a monthly basis. This is actually hot off the press. These are the conditions as of August 28th in the Americas. And you can see that there's a lot of light gray spots, and that indicates that we don't have participation from those countries at this time, or we don't have somebody reporting on that information. And so AMA really is working to try and increase national representation of countries representing their own crop conditions, but obviously implicit in that, in some cases, is developing capacity to use Earth observations. And so this is a nice tool to sort of bring people into this mix. And in fact, we found for the case of Mexico, for example, that having this global mandate of information to report really enriches the national systems as well. They're better coordinated within, I've been told by my colleagues, within SIAP. This is an example of one of the trainings we did in Maryland. We had folks from Argentina, Brazil, Chile, and Mexico come up and work with Matt Hansen's group to develop national-scale crop masks, and they're moving them into crop type masks and into area estimation. This was after 4 days with initial accuracies around 80%, much higher in some countries and lower in other countries, and Viviana Zayas led this training. One of the cool things that came out of this is that CONAB in Brazil is now operationally using this area sampling methodology that they picked up in this training series of training seminars in their monthly agricultural bulletins. Here's another great story. This was just recently. AMA held a telecon to try and get people to talk about the challenges COVID was presenting both to food security and agriculture in the country, but also to their ability to complete their analytical jobs. We found remote sensing to be a really important tool, gap-filling tool in this period of time. When a lot of people aren't able to make field visits. So in this case, we held this call, and during it, we showed a new GLAM system developed by NASA Harvest with funding from NASA Applied Sciences. And essentially, this head of estimations in Argentina at the Bolsa de Cereales hadn't seen how dire the dry conditions were in Cordoba State and in sort of the northeast part of the country, north central part of the country. And so he tweeted this out, and it was immediately picked up by one of the most important news outlets in Argentina, drawing attention to the fact that satellite data are filling in some key knowledge gaps.
And then this is just a series of experiments we have advancing the state of the use of STAR in the region. There's some real kind of question marks. This is led by AgriFood Canada and is ongoing. There's a paper coming out soon. And lastly, we're just going to continue to try and advance these methods and increase international and international connections and really expand our focus from area yield and condition into sustainable agriculture and land management practices. And that's going to necessitate the engagement of more private sector actors. If you have any questions, check out our website. Our Twitter is quite active, and you feel free to contact me with any questions you have. Thank you. Hello, my name is Arjit Kavada, and so this is session 4, Sustainable Development Goals. And the title of my presentation is Delivering on the Sustainable Development Goals Using Earth Observations. A little bit about myself. So I serve as the lead for the National Aeronautics and Space Administration's Earth Science Division Sustainable Development Goals activities. And I am also the executive secretary for the International Group on Earth Observations for Sustainable Development Goals Initiative, or EO for SDG. And so in today's presentation, you can see the outline here. So I wanted to give you a bit of background on the Earth observations, opportunities, and contributions of Earth observations for the Sustainable Development Goals, and then speak to you about the GEO-EU4SDG initiative, how it is organized and key priorities, stakeholders, as well as some success stories, capacity development activities, and opportunities for engagement for the AmeriGEO community and partners. So, to begin with, Earth observations derived from satellite, airborne, in situ platforms, as well as citizen observatories, provide powerful tools for understanding past and current conditions of Earth as an integrated system, and also the interplay among its various components. And so within the GEO community and with partnering organizations like the UNGGIM, as well as the Committee on Earth Observation Satellite, CEOs, among others, we have been looking at how Earth observations contribute to the SDGs and their associated targets and indicators. And so you can see on the table to the right different types of data derived from Earth observations that inform the goals and associated targets or indicators, such as data that relate to population distribution, as well as land cover and land use changes, oceanographic observations, or observations that relate to air quality and health. And so Earth observation data can help inform indicators as direct inputs or support and augment statistical data and help improve the production process of statistical information. In addition, they can serve in validating national statistical inputs, as well as communicating and helping visualize the geographic dimensions and context of the indicators and the targets, in addition to helping provide granularity and disaggregation of the indicators where appropriate. We also recognize that despite the many opportunities offered by the Earth observation data and processing tools that can solve many of the SDG data challenges, there are also limitations to Earth observation data, as well as to technical capacity to process them. And so you can see some of those most commonly stated obstacles to the scaling up and operational use of Earth observation data to support the achievement of the SDGs, such as the need for more user-oriented methods and guidelines, in addition to increased skills and capacity to work and analyze Earth observation data to both drive progress as well as monitor and track progress on meeting the goals and associated targets and indicators. And so
In order to help advance the global knowledge about effective ways that Earth observations and geospatial information can support the SDGs, the US, Japan, and Mexico have come together with many other partners and have formed this international initiative, EO4SDG, that works both at the international level as well as the regional and national level and subnational, to demonstrate uses of the data and their derived benefits in order to achieve the SDGs. And so, in addition to EO4SDG, there are a number of other GEO flagships and initiatives that EO4SDG works with, and in order to bring scientific observations to users who need them in different sectors and parts of the world, such as biodiversity, forestry, agriculture, or urban-related observations. And so you can see some of those contributors to the initiative highlighted on the bottom left of this slide. You can find out more information about projects, capacity development activities, and outreach and engagement, in addition to upcoming events on the EO4SDG website. And as also mentioned in the very introductory slide, we also have a very active Twitter account at EO4SDG, so I invite you to follow us there. And so the initiative is organized around three main goals that focus on demonstrating how Earth observation data contribute in novel and practical ways to support country efforts to meet the SDGs, in addition to helping increase skills and capacities and broadening interest, awareness, and understanding of Earth observation uses in support of the SDGs. And so the initiative directly supports and pursues projects for method development, distribution, and adoption, in addition to working directly with institutions and partners to help build skills and apply or implement Earth observation methods and tools. Further, the initiative focuses on advancing the access, discoverability, and applicability of Earth observation-related information and data products, and encourages nations and stakeholders to use Earth observation data as part of their SDG activities. You can see here some of the main stakeholders, so at the national level, national statistical offices, mapping agencies, line ministries, as well as at the subnational levels, we are working with cities and municipalities, in addition to regional and global networks, as well as at the global level, working with UN custodian agencies such as UN Environment, UN Habitat, among others, and groups such as the UN Working Group on Geospatial Information. Capacity development and outreach activities include country-level trainings, in addition to participating or hosting workshops at country or working with regional initiatives or global activities to support workshops on methods and tools dissemination at the regional and global level, but also helping share national experiences and use cases as well as good practice examples of how others are applying Earth observation data to both inform and drive progress on the SDGs. And you can find some of those use cases featured on our website. So I invite you to visit our website and look under Get More Information for Country Use Cases. Now, a couple of activities that I wanted to highlight has been, one of them is this GEO SDG toolkits. And so EO4SDG has been working for the past few months with other activities within GEO on urban issues and UN Habitat in order to help put together, develop an Earth Observations Toolkit for sustainable cities and communities, which takes into account the needs of countries and cities. And so as part of this activity, we put out a call jointly with UN Habitat to countries and cities that attracted 60 responses, 10 of them from the Americas, in order to engage them in the development of this toolkit. And so
the principal purpose or goal of this work is to facilitate knowledge sharing, connecting national, subnational, and in particular city experiences, and helping also foster more coordination, collaboration, and understanding between technical analysts and decision makers. And so you can see the principal components of the toolkit highlighted on the bottom left side of this slide. Another activity that was initiated last year in 2019 to help highlight and recognize innovation and excellence in applying Earth observation data to drive progress and monitor and track SDG targets and indicators has been this GeoSDG Awards. And so you can see here a highlight from one of our last year's winners, Uganda, that was awarded with the GeoSDG Award for GeoMember Country for their work in using and promoting the use of Earth observations for early drought prediction, an activity that helped save the government the amount of $2.6 million. And so you can see that this was highlighted and this award received both national and local media attention and has been helping foster additional interest in applying Earth observation data in other sectors except for climate monitoring and weather forecasting. In terms of opportunities for the EO4SDG community to work more closely with the AmeriGeo and UNGGIM Americas communities, I have highlighted a few here. So one of them includes both helping share but also garnering input from AmeriGeo members and partnering organizations on experiences and good practice examples of applying Earth observation data to achieve the SDGs. In addition to helping produce and share impact assessments of how the methods are being applied and what are the results and the impact of applying these methodologies or tools to support countries in driving progress and achieving more sustainable and resilient societies. In addition, joint activities to help build capacity, especially promoting country-to-country learning, are additional areas where from EO4SDG, we see that there is more opportunity to work jointly and to do more in that aspect. And lastly, there is also still much more required attention that is needed around connecting the three major post-2015 global policy frameworks on sustainable development, the Sendai Framework on Disaster Risk Reduction, and the Paris Climate Agreement, as well as other policy agendas such as the New Urban Agenda, in order to help countries better move, in order to help countries better address the interdependencies and related trade-offs that may exist with respect to specific activities as the countries are driving progress toward meeting these policy frameworks. And so with that, in the last slide, I have a summary and some key takeaway messages from both specific opportunities as well as some the types of challenges that exist. And I will be glad to take any questions. And also please, once again, visit us on our website and also follow us on Twitter at EO4SDG. Thank you very much. Good morning, everybody. So my name is Stella Melo, and I work at Environment and Climate. To the moderators for this session, so Macarena and Sergio. Again, as a reminder, if you have any comments or questions, please select the Day 1 Session 4 channel on the Slido and provide your comments in that box. Thank you.
escuchan? Hola. Hola, Albert. Sergio, ¿can you hear us? Sí, pero no. Sí, pero no. No, no tengo. Bueno, ¿la escucha bien? No sé si ustedes escuchan bien. Yo los escucho, pero no sé si me escuchan. Escucho. Yo sí escucho, pero no sé si me escuchan también. Ajá, sí, yo te escucho, Gemma. Ya. Bien, no sé si la audiencia nos está escuchando. ¿No le damos cadena ahora? No sé. Sí, yo te escucho. Ah, perfecto. Te dejo la palabra, entonces. I don't know how is on time. Do you want me to read some of the questions? Sure. Okay, hay una. Dilek, no sé si pudieron decirte la pregunta. No, no escuché la pregunta. No, pero para Dilek. Si no tengo pregunta para votar. La pregunta para vos, Gemma, es si hay que estrategia en el gobierno de México para tener y apoyar la transformación digital para asegurar que dispongan de la infraestructura adecuada, en particular para los instrumentos y datos de observación geoespaciales. ¿Puedo responder a la pregunta? Sí, dale. Perfecto. Gracias. Bueno, yo creo que definitivamente uno de los retos que tiene México a nivel nacional es el acceso a las tecnologías de información, a la digitalización de la educación. El COVID nos puso el reto principal de ver las brechas que existen en este tema con los 32 estados. Lo que ahora estamos haciendo para fortalecer sobre todo la educación básica es el tema de la tele educativa, que la televisión sí alcanza en todas las comunidades. Y con la Secretaría de Comunicación y Transportes también estamos impulsando la estrategia de aldeas inteligentes para llevar vía satelital tecnología a las comunidades más alejadas, que les ayude justamente, esto ya lo vamos a empezar en octubre, que les ayude a salir de su situación socioeconómica y también, por supuesto, a integrarse de manera más rápidamente a la educación en todos los niveles educativos, ¿no? Entonces, la TV Nacional ahorita le está apostando el gobierno para fortalecer la educación básica, y con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el tema de las aldeas inteligentes, de lugares muy recónditos en donde no llega ni siquiera el 2G.
Es importante decir que México tiene, más allá de la parte de conectividad, el reto también de que hay muchas familias que no tienen los recursos o los ingresos para comprarse una laptop o algún insumo que pueda permitirles precisamente llevar el seguimiento de su escuela, de sus estudios a todos los niveles, principalmente universitarios. Entonces, justo lo que estamos haciendo en México es, como les decía, impulsar el programa Internet para Todos, acelerarlo, y trabajando también de la mano paralelamente el proyecto de aldeas inteligentes de la Secretaría de Comunicación y Transportes, que está por implementarse en octubre y que va a acercar a muchas comunidades que nunca han tenido más que el 2G a la era de la digitalización para su educación y para, por supuesto, incrementar la economía. Entonces, es lo que ahora estamos impulsando y estamos apostando ahorita a la TV educativa y a también trabajar de la mano con el sector privado para mecanismos accesibles en la obtención del hardware, de los insumos que les permitan a los jóvenes acceder a esta tecnología. Entonces, este año tendríamos que tener estos dos programas muy, muy, muy afianzados, porque los estaríamos impulsando desde octubre, o sea, en menos de un mes, ¿no? Entonces, esta es la respuesta a esta pregunta, y creo que había otra, si no es que no escuché bien. Y también, ¿cómo se obtiene el seguimiento de los ODS a través de la Agenda de México 2030? Tenemos 32 consejos. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. ¿Me siguen escuchando o no? Ahora sí, sí, sí. Ok, perfecto, muy bien. Los 32 estados del país tienen consejos estatales de la Agenda 2030. Nosotros nos hemos dedicado a robustecer la gobernanza y la participación de todos los sectores en esos consejos y a integrar representantes del INEGI, de la organización que lleva todos los indicadores a nivel nacional, para que se trabajen los indicadores estatales de la Agenda 2030 y se integre la tecnología a través también de la red NACECIT. Entonces, para este año, de los 32 estados, 24 ya tienen integrados sus planes estatales de desarrollo con enfoque de Agenda 2030 y más del 50% en su ley de planeación a los ODS. De los 24 que tienen los planes estatales, 21 han integrado a los representantes del INEGI estatal y ya están definiendo sus indicadores locales. Este año, el 10 de noviembre, tenemos nuestro Consejo Nacional. Estaremos presentando las 49 metas nacionales prioritarias y 51 indicadores, que estos ayudarán a acelerar los indicadores y las metas prioritarias por estado. Tendría que definirse a más tardar en un periodo máximo de 4 a 6 meses. Entonces, por lo menos ya en el país vamos a tener muy claro hacia dónde tendremos que ir hacia el 2030, y eso se presenta este año, y en el primer semestre del siguiente año los estados ya también tendrán mucho más claro los indicadores y el trabajo de georreferenciación con los representantes del INEGI en los consejos estatales. Entonces, hemos prácticamente cada 3-4 meses trabajado con cada uno de los estados para acompañar su gobernanza y la localización de los ODS en sus municipios. Muchas gracias. De nada. Sí, en función de la traducción de Gilles Freisel, teníamos una pregunta respecto a la representación de la ciencia ciudadana en Américas. Si alguien esté coordinando el esfuerzo, o si existen puntos de contacto a nivel nacional o regionales en las Américas que se puedan trabajar. Yeah, definitely there are. So there's an establishment of a new citizen science association or a group that is called RECAP. This is Ibero-American Network of Participatory Science. So this is at the very early stages of their development, and they are trying to incorporate at this point of time. But definitely I would be happy to put you in touch with them. If you just write to me an email, it was available on the presentation and also on the website of the session. Thank you. Un
Muchas gracias, Dilek. No sé si está Sandra Moreno. Tenemos una pregunta para Sandra. Si no, también les haría una pregunta a nivel general con respecto a la implementación de los ODS. La falta de datos abiertos como datos estadísticos y sociales y económicos es muy importante. ¿Qué esfuerzos se están haciendo para apoyar los datos abiertos y compartir esos datos en la región? Me hacía una pregunta general, a ver si alguien, digamos, puede contar un poco los panelistas acerca de... No sé si... ¿alguien? Luis, Gema, Ashiro, la idea es cómo trabajamos con los datos abiertos, estadísticos y sociales, que son muy importantes, y si hay esfuerzos que ustedes creen que se están haciendo para compartir esos datos en la región. Hola, Sergio, ¿me escuchas? Sí, sí. Yo creo que sí se están haciendo esfuerzos importantes en la región para publicar datos geoespaciales y estadísticos, incluso de observación de la Tierra, pero no son suficientes. La apuesta por los objetivos de desarrollo sostenible necesitan que las instituciones productoras de datos piensen más en publicar y abrir datos, y no solo abrir datos en cualquier formato, sino datos en formatos cada vez más interoperables. Bien, muchas gracias. Si alguien más quiere opinar al respecto. Y en función de estos datos abiertos, hay una pregunta que hable la posibilidad si la implementación de una idea regional que integre los datos geoespaciales en la región será un beneficio, o cómo ven la organización de una IDA regional para desarrollar los objetivos, los indicadores de objetivos de desarrollo sostenible. No sé si alguien más quiere intervenir. Hello, this is Angie Vada. Can you hear me okay? Okay, so based on what I've heard, one of the lessons we have learned from working both at the country level but also trying to connect the country to regional and then global level monitoring and reporting for the SDGs has been that this need and request for promoting peer-to-peer learning by allowing countries within a region but also then countries across region to learn from each other experiences and use cases, and also to enable or help provide a forum for directly connecting and promoting this country-to-country learning and across-regions learning through some shared contacts. And so through one of the efforts that we have been currently working on with UN Habitat, we would like to to do that and to help countries both learn from others' experiences but also provide an opportunity so that or an avenue for asking questions or for connecting to the relevant point of contact in a given country or at the subnational level at a given city in order to acquire more information for a specific use case. So that would be one necessary component that I can see being of use. Gracias. No sé
si algún panelista quiere hacer algún comentario adicional respecto a alguna pregunta o un comentario respecto a las otras presentaciones que se estuvieron desarrollando en la sesión. No veo a todos los panelistas que estuvieron participando. No sé si me escuchan todos. Tenía una... Bueno, creo que en principio podemos agradecer a todos los panelistas las excelentes presentaciones que hicieron. La verdad que en este sentido vemos que hay muchas iniciativas para trabajar con los ODS. Y a través de las presentaciones vemos la necesidad de trabajar en la integración de los datos geográficos, estadísticos y de observación de la Tierra. Y para cumplir este objetivo tienen que estar obviamente estandarizados, interoperables y que respondan a los indicadores adecuados para alcanzar los ODS. Es importante la coordinación de esfuerzos entre diferentes ámbitos de gobierno, tanto a nivel local, regional y global, incluyendo también al sector académico y hoy en día a la ciencia ciudadana como factor clave de más cercana al territorio y la ciudadanía, y que permiten identificar estos indicadores de forma adecuada en los diferentes niveles. Vemos que hay muchos ejemplos en diferentes países de iniciativas para trabajar en los ODS, incluso que trabajan a nivel regional en diferentes organizaciones. Entendemos que el nuevo desafío es tratar de integrar los esfuerzos de todas las organizaciones regionales y apoyar a los países para que mejoren la captura, gestión y publicación de sus datos, para de alguna manera que estén disponibles en diferentes formatos interoperables y compatibilizar las acciones de cada una de las organizaciones. Obviamente hay un comentario acá del chat que es fundamental hacer pública toda esta información, y creo que este simposio que organiza Amerigeo es importante para desarrollar mostrar todo el desarrollo que se está llevando adelante y de alguna manera visibilizar cada una de las acciones que se están llevando adelante. Macarena, si estás en línea para dar el cierre al panel, si no tienen más comentarios o no tengo más preguntas para los que tengo panelistas acá. Ok, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Macarena. Ok, bueno, solo sumarme a los agradecimientos de Sergio a todos los panelistas. Efectivamente, se puede ver a través de distintos ejemplos cómo se están monitoreando los ODS, ya sea relacionados con materias de cambio climático o iniciativas como participación ciudadana en el monitoreo permanente de ciertos indicadores. Claramente, justamente la posibilidad, más que una dificultad, lo veo como una posibilidad de que a partir de los indicadores que cada uno de los países debe cumplir en forma global, estas iniciativas puedan irse conociendo e integrándose. Coincido también con la idea de la necesidad de interoperar las plataformas. Efectivamente, hay muchas herramientas hoy día, software libre, software licenciado, distintos mecanismos, pero hay algo que tiene que ver con los datos, que es lo que está atrás de la información, que claramente tiene que tener ciertas normas, ciertos estándares, porque más allá de la plataforma que se utilice, finalmente es el dato el que a uno le sirve para poder trabajarlo en distintas escalas y en distintos formatos y también hacer procesos. Finalmente, el cálculo de indicadores, como los que se mostraban en algunos ejemplos, se relaciona directamente con la calidad de los datos.
es imposible generar ciertos indicadores de sustentabilidad o de otros elementos si es que los datos no cuentan con cierta fiabilidad, con cierta certeza, si efectivamente no tenemos la validez de esa información. Solo agradecer a todas las exposiciones, que todas van a estar disponibles en el sitio web y sin duda son muy interesantes para poder ir viendo cómo estamos funcionando en forma global en este desafío. Solo eso, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por participar. Thank you. Bye. Thank you. Bye. 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 Night talking. There we go. So thank you to our last panelist for the insightful conversation. And I want to just apologize to Sandra that she was trying to access the chat function, but it seems to not be working. So with that, we are going to move into the closing session for day one. And I'm going to invite Angelica Gutierrez to give the summary remarks for the day. All right, so we're experiencing a slight technical difficulty, so please bear with us while we get our last closing speaker up. I wanted to take the opportunity while we are all here online to thank the Planning Committee for this event. The Planning Committee was comprised of representatives from various regional key organizations, and they came together and were able to pull off a phenomenal event. And so I wanted to make sure that we send a special thank you to the members that were on the organizing committee, and we make sure that we recognize that.
while we are waiting on Angelica to reboot and get back so we can finish the conversation for the day, I wanted to outline details for tomorrow. We will be starting at the same time, so please be sure to dial in around 8:25 a.m., and that's Eastern Time for the United States, minus 4 UTC, and we will be focusing on a keynote presentation tomorrow from a representative from OGC, and then following that, we will go into session 6, which will be disasters. Session 7 will go on to biodiversity, ecosystems, and water. And then we'll conclude the session or the symposium with session 8, strengthening connections. Strengthening connections will be our live session, and we'll have panelists from, again, various regional organizations that will be able to draw some synergies and some common themes that we've discussed during this event, and hopefully be able to provide us with some insightful outcomes and potential ways forward for enhanced collaboration. I think we have her back. Let's try Angelica one more time. Okay. So, disculpen todas las dificultades técnicas. Voy a empezar a hacer un sumario muy breve, un resumen muy breve sobre las presentaciones que hemos visto esta mañana. Al comienzo del día escuchamos de Paloma Merodio y Lawrence Friedel. Ambos coinciden en que la formación de un comité de múltiples agencias, que es lo que estamos haciendo, tratando de hacer en este simposio, ha reunido las competencias críticas en la parte de políticas, ciencias, datos y tecnologías para proveer los objetivos regionales. En el foro de los líderes tuvimos 4 presentaciones y allí vimos un ejemplo global, un ejemplo nacional. El doctor Santaella hizo énfasis en que los avances tecnológicos deben ser aplicados para el mejoramiento de la sociedad y no necesariamente para aumentar la desigualdad digital. El director de GEO, el doctor Cámara, habla de los esfuerzos que GEO está haciendo a nivel global con inversión de organizaciones comerciales y de la importancia que hay de desarrollar una biblioteca digital global, o lo que él llama el Geo Knowledge Hub. Siguiendo el general Tuesta, principal de la CONIDA en el Perú, de la especie de la Agencia Espacial en el Perú, nos presenta información sobre lo que el Perú está haciendo y dice que a través no solamente de la implementación de actividades internas en relación con la infraestructura de datos espaciales del Perú, se ha implementado un sistema de alertas, por ejemplo, permanentes para acceder datos espaciales e imágenes satelitales, sino que también están estableciendo acuerdos bilaterales con países en la región. Él mencionó el que se había establecido, el que se ha establecido con la Agencia Geológica Nacional de los Estados Unidos para promover el uso y la información de observaciones de la Tierra y la coordinación con otras organizaciones. También el delegado de las Naciones Unidas, Stefan Schweinfeld, nos habla de la importancia de el 2021, el informe, el 2021 al Consejo Económico de la ONU. Dice que este es un buen momento, sería un buen momento para mostrar al usuario o para ser escuchado por ese foro político y económico sobre las necesidades, pero también los avances que se han logrado en términos de coordinación e integración de datos. En la sesión regional tuvimos presentaciones muy interesantes. Voy a mencionar algunos de los puntos más importantes que los presentadores nos hicieron. Michelle Sinclair
del Caribe habló sobre las dificultades, la necesidad de evaluar la financiación sostenible o acuerdos o múltiples agencias para que las iniciativas geoespaciales sean sostenibles, y que las decisiones de desarrollo, la formulación de políticas, la legislación nacional y todos estos elementos son cruciales para avanzar en la posibilidad de establecer esta información. Francesco Gaetani habló sobre el informe semestral que UNEP o en Latinoamérica está haciendo sobre el medio ambiente, y que es importante ese informe para el seguimiento del progreso regional y la evaluación del desempeño ambiental a través de indicadores y estadísticos relevantes para la región. Álvaro Monet, de la CEPAL, habló de la necesidad de promover prácticas y metodologías, sobre todo realizar actividades en cuanto a desarrollo metodológico. Y habló que es un gran desafío para todas las organizaciones, pero que la CEPAL, en el marco de implementación geoestadístico global, también está implementando estas actividades dentro de la institución. César Rodríguez, del IPGH, nos hizo una presentación bastante interesante, más bien de la forma, diría, filosófica, ¿sí? Un análisis filosófico e histórico dentro de este problema de integración de datos. Él nos habla de la visión, que hay que pensar la visión de América en lo que estamos haciendo, no solo a través de la tecnología, sino con ojos de historia y geografía. Él dice que hay que cambiar el paradigma y destaca la importancia de los datos que normalmente ignoran la legislación, que solamente son disponibles hacia la industria privada. Él habla, por ejemplo, del papel del Estado, sí, que debe evolucionar porque hay que articular y facilitar el proceso y acceso de los datos hacia otras comunidades, y de la importancia de que el Estado y la academia, las organizaciones comerciales se junten para trabajar conjuntamente, o sea, que ese modelo clásico o histórico que existe tiene que evolucionar para acomodarse a las necesidades. Dice que el rol del Estado debe evolucionar para ser uno más en la producción, pero como facilitador y como para acceso a la información. Finalmente, la suscrita que presenté, quiero resaltar una frase que dije, y es que hay que repensar, no solamente debemos hablar de la brecha tecnológica o de información, sino que también debemos cerrar la brecha institucional que existe en todas nuestras organizaciones y en nuestra región. Voy a pasar ahora a la sesión de los ODS, ¿sí? Y resaltaré lo más importante también de los presentadores. Estela Melo, del Canadá, nos dice que hay necesidad de incrementar la coordinación en la región, en todo el continente, para que los sistemas de monitoreo y predicción de precipitación puedan comunicarse, que esos datos hay necesidad de incluirlo. Gillette Frazier dijo que es importante señalar que las iniciativas de ciencia ciudadana sirven para completar las fuentes de datos tradicionales y que no son un reemplazo, ¿sí? Que hay necesidad de aprovechar fuentes nuevas de datos como la ciencia ciudadana para monitorear el progreso de los ODS de manera más eficiente y rentable. Gema Santana nos hizo una presentación fantástica sobre la coordinación que se está llevando a cabo en México. Presenta información sobre el gobierno mexicano y el INEGI, que están trabajando en la colaboración para desarrollar las metas sostenibles en México. Y
que hay otra información importante también que ellos están liderando y es relacionada con la igualdad de género, con los derechos sociales, con el crecimiento económico, cuestiones de justicia. Que los ODS no se deben solamente mirar desde el punto de vista de datos, de infraestructura, de energía, de medio ambiente, sino también desde ese punto social. Kevin McCormick nos mostró el sistema que está implementado en Irlanda y muy interesante lo que él presentó sobre la plataforma del COVID-19. Él dijo que había necesidad de profundizar más las relaciones con los proveedores de datos sanitarios y que hay necesidad de apoyar las decisiones nacionales con clave en los datos geoestadísticos para que esas decisiones sean basadas en la evidencia, sobre todo en esa parte de recuperación después del COVID. También dijo que hay necesidad de implementar herramientas de visualización. Sandra Moreno del DANE en Colombia también mostró la experiencia de Colombia en cuanto al desarrollo de los ODS. Dice que están trabajando en afianzar las alianzas con entidades no solamente nacionales, sino también internacionales y regionales para mejorar las capacidades, no solamente dentro de la institución, sino también en otras instituciones colaboradoras. Luis Welches habló de innovación, ¿sí? De cómo en este momento hay necesidad de evolucionar, de mostrar, de mostrar los datos en la forma como siempre se han mostrado e implementar una forma nueva de presentar los gráficos. Nos dio información sobre el esfuerzo que se está llevando a cabo. También enfatizó la necesidad de establecer estándares internacionales para adoptar esos gráficos de conocimiento con mejores prácticas y que estén relacionados a través de la interconectividad de la información. Así esos esfuerzos van a permitir la transferencia de información a través de los diferentes servicios de web e infraestructura. Alisa Whitcraft hizo una presentación sobre la experiencia de dificultades y éxitos que se han tenido desde la perspectiva de GeoGlam en la región. Ella dice que están utilizando datos satelitales para mejorar el entendimiento y la gestión de los recursos agrícolas en la región. Dijo que el programa de GeoGlam es un programa que fue establecido a través del G20 en el 2011 en respuesta a la dificultad que se estaba presentando en cuanto al precio de los alimentos y la volatilidad del mercado. Se han hecho varios esfuerzos en la región, hay implementaciones en Brasil, en Centroamérica se está trabajando también, en Argentina, pero hay necesidad de tener más colaboración desde los gobiernos nacionales. Y esta es una invitación a todos los ministerios de Agricultura en América, en nuestro continente. Hay necesidad, los necesitamos en este esfuerzo que Amerigeo y todas estas organizaciones están tratando de hacer en este sentido. Finalmente, Argie Cavada nos habla de las actividades que se están haciendo a través de EO4SDGs o la iniciativa para los ODS. Es una iniciativa que fue lanzada en cooperación entre los Estados Unidos, el Japón y México, con otros socios, obviamente, a nivel mundial, y que busca aumentar las habilidades y capacidades en cuanto a el uso de las observaciones de la Tierra para la implementación de esa información dentro del cálculo de los objetivos de desarrollo sostenible. Finalmente, ella nos dice que hay que ampliar
el interés, la conciencia y la comprensión o el entendimiento de esos datos de observaciones de la Tierra para apoyar al desarrollo de los ODS. Bueno, muchas gracias a todos. Es un placer haberlos tenido esta tarde, esta mañana, perdón. Queremos invitarlos para mañana. Tenemos otras sesiones de gran importancia para nuestra región y esperamos verlos. Queremos recordarle que sus respuestas van a ser respondidas a tiempo y que más o menos en unas 4 horas a partir de ese momento los videos van a estar disponibles en YouTube por si quieren revisarlos. Así es que muchas gracias y tengan un buen fin de semana, un buen resto del día. Albert. So that concludes the first day of the 2020 Americas Symposium. Thank you all for joining. We will be sending out additional contact or connection information for day two. And again, day two starts at 8:30 minus 4 UTC tomorrow. We have an exciting program put together. So we look forward to welcoming you back. And with that, we can officially close the first day of the 2020 Americas Symposium. Thank you once again and see you tomorrow.